En el anterior capítulo invitamos a la gente para que edite en nuestro pizarra. A continuación, te voy a enseñar a crearte una presentación desde el Real Time Board. Sigue con atención los siguientes pasos. Cuando hayas terminado de editar y configurar tu pizarra, dale clic a este botón. A continuación, tómale una foto para crear una diapositiva, de esta manera. Si deseo agregarle mis librerías una figura o un icono, por ejemplo, este icono del YouTube para indicar que aquí habrá un video. A continuación, le tomo una foto y aquí arrastro el tamaño del cuadro en el que yo deseo insertar el video. Y llevándolo en el lugar en el cual deseo ubicar el video. A continuación me sale otro nuevo enlace que me dará la secuencia de otra figura en la que yo puedo poner entre ambas figuras ya establecidas una tercera. Por ejemplo, el material principal de la pizarra, el video agregado y a continuación puede ser un documento del Google Drive. Le digo reconectar, le doy la autorización y puedo arrastrar cualquier documento guardado en mi Google Drive, solamente lo suelto y ya queda en el lienzo. De esta manera voy creando una presentación nueva. De esta manera yo voy creando entonces nuevas presentaciones. Si le digo una nueva toma, aparece un nuevo enlace y de aquí yo puedo llevar hacia este lugar. Recuerda que aparece por defecto el cuadro en la parte superior de la pantalla. Esto me quiere indicar de que yo puedo seguir agregando nuevos documentos, formas, iconos o imágenes preestablecidas. Si deseo, por ejemplo, insertar una tabla con forma gráfica, aquí yo lo puedo insertar. Lo suelto y nuevamente le doy una foto. Así se establecen entonces nuevas maneras de ir jugando con las presentaciones y con los diseños. Si aquí deseo agregar un video o subir un archivo, le doy en cualquiera de las dos opciones. Por ejemplo, insertar un archivo a través de una URL. Todo lo que tengo que hacer es copiar la URL que aparece en la barra de direcciones. Y luego, en el espacio habilitado, con la combinación de teclas Control V, pego el enlace y le digo Upload o Subir. Espero unos momentos para que pueda subir e insertarse. Otra manera de subir archivos es en el botón Más. Subo el archivo, lo busco en mi equipo. El archivo que deseo seleccionar. Recuerda que deben ser archivos en formato PDF. Lo selecciono y le digo abrir. Y espero unos momentos para que suba dicho archivo. De esta manera, entonces yo voy creando presentaciones utilizando estos tipos de enlaces, lo cual me hace más atractivo y de alto impacto el desarrollo de mi pizarra en Real Time Board.